toca el turno a un rubor compacto, es del catálogo Paula, la línea BC o BC Professional. Tuvo un precio en campaña 5 de 30 pesos. Hay 2, 4, 6, 8 tonos. Miren. Ay, perdón, no lo estoy. Hay varios rositas, no sé, este es como un salmoncito. Hay unos tonos cobre, no sé, un poquito más oscuros. Falta como un duraznito. No sé si, ya sé que cambian el color en el catálogo y a comparación ya, cuando ya tienes el producto. Pero bueno, rubor compacto da a tus mejillas color con una textura que se adapta a tu piel. Aprovecha 21 días de oferta. Bueno, esto fue por la campaña 5, que algunos productos vinieron en oferta. Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación y regreso. Pudieron haber notado en el video, les hago, o bueno, les muestro que son polvosos. Pasé la brocha, según yo no di tantas pasadas y salió demasiado polvo. Igual les muestro, no, espero que se aprecie, pero les muestro la brocha, que la sacudí un poco y salió igual producto. Y algo que pasó debido también a eso, que son muy polvosos, es que se me cayó y se rompió. Logré salvar un poco de producto. De hecho, hice la técnica de que lo haces más polvo de lo que quedó y le pones un poco de alcohol. Aquí le falta estoy descubriendo algo. Le falta los brillos, no sé si ustedes alcanzan a ver. Le falta secar, aún está húmedo, pero miren, estoy viendo que tiene brillitos. Uy, qué padre. Este es el tono BP03, que es el primerito de aquí, el rosa más intenso. Ese de aquí. Y bueno, está mojado. Sé que va a cambiar un poco la textura. ¡Ay, miren! No, eso no lo noté cuando me lo apliqué. ¿Ven los brillitos? ¡Wow! Eso me gustó. Pero no lo noté a la hora de aplicármelo. Sí me gustó el... Bueno, ¿cómo quedó? Tal vez ya les he dicho que yo no soy experta en maquillaje, tal vez no me lo aplico de la mejor manera, pero así me gusta. Por lo regular sí tiendo a aplicarme demasiado producto, y es que descubrí una cosa. Bueno, ya la había descubierto, pero pensé que eran cosas mías. A veces como que el rubor, no sé, los iluminadores, algo que me ponga en las mejillas como que la chupan. También les he dicho varias veces que mi piel es muy muy seca, y viendo hace unos días un video de Mariale, un videoblog, estaba haciendo mención a eso, que ella fue a comer y se puso bastante iluminador, regresó de comer y ya no tenía iluminador, y dice, bueno, ella comentaba que era debido a su piel seca. Entonces yo también quiero, digamos, echarle la culpa a eso, a mi piel seca, que el rubor no me tiende a durar mucho tiempo. Entonces por eso como que siento que al aplicar demasiado rubor, tal vez al principio parezca un payasito, pero ya con el paso del tiempo se me va yendo, y eso pasa con todos, sea rubor en crema, sea en polvo, sea de Arabella, sea de Fuller, sea de cualquier marca, me pasa con todos los rubores. Entonces pues sí, para mí lo más aconsejable sería el retoque. En esta ocasión esto de los brillitos sí me sorprendió un poquito, porque no lo noté. Necesito ver el video, de hecho se los grabé hoy el video. Entonces, como ya tengo unos días sin subir video, necesito grabar. De hecho, estoy grabando solo productos de Paula. Así que van a ver pues esta semana acá prácticamente productos de Paula. Y bueno, me gustó, pero no me gustó eso de que es demasiado polvoso y que tan rápido se rompió. Hay otros productos que se me caen y no se rompen, pero en este caso este sí se rompió. Me gustaría comprarlo, pues sí, creo que está a un precio accesible. Hay otros tonos que me gustaría. Este, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Pero bueno, el único pero que le pongo es
que son demasiado polvosos. Y pero sí, sí pigmentan. La pigmentación creo que sí, sí es buena. Y bueno, ahora sí es todo por este video del rubor BC Professional o BC Professional, el catálogo Paula Beauty. Gracias por ver el video. Bye.